Buenas, gente. Yo soy Yo Cristian soy Carla. y vamos a reaccionar al 18º episodio de la segunda temporada de Re Zero. Vimos el pasado de Emilia en el episodio anterior. Vimos caritas conocidas también en el pasado de Emilia, dos para Sí. ser exactos. Que uno, queremos ver cómo acabó desviándose tanto del camino que tenía, ¿no? Por así decirlo. Y después llegó alguien a joder la fiesta. Sí. Parece que al final. Sí, se vienen Veremos. problemas. Sí, se quedó bastante interesante ahí. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis vernos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de juegos como en nuestro canal de directos que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Vale, pues cuéntalo. Uy. Uy, me interesa. Uy, 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 uy. Estoy intrigada. Uy. Oh. Me suena un poquito, ¿eh? Pues vale. No sé. Por la cara, ¿eh? Sí. Mira, yo me doy la vuelta y me voy, ¿eh? Sí. O sea, si quiere hablar, porque por lo visto. Ay. Qué caridad. Da penita y todo. Sí. Pero bueno. No da tregua, Beatriz, ¿eh? No, así es ella. Sí, Eso es un hombre. sí. Trabajar Eso ella. es un sí. Ah, vale. La gracia que me hace esta persona. Ahí te has venido arriba ya, por lo visto. Ah, pues no. Ay. Hola. ¡Ay, qué chiquito! Ostras, cuando lo he visto pensaba que estaría en plan como ahora, ¿sabes? Sí, yo también, ¿eh? A ver, ¿dónde va a parar todo esto? Ah,
Unas cuantas veces, de Sí, hecho. varias. ¿Cuál es el verdadero motivo? Ah, lo vamos a saber ahora en el pasado de Emilia. No sé, vamos a ver. Hay pelea, ¿eh? Hoy. Ostras. Hola. Pero yo también lo estoy. Yo también. Uy, va, uy, va. Nos hemos puesto violentos. Uy, 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 uy. Hostia, qué hardcore. Ya da O igual. sea, como que le han atravesado 80.000 Sí. cristales y le da absolutamente igual. Le da absolutamente igual. Pues qué miedo. Buah, y ya estaría. Literalmente la ha atravesado 80.000 veces, ¿eh? Literalmente. Ostras. Qué miedo. Me interesa más Y esto. sí, a mí también. Es como que yo creo que me quedaría, ¿eh? Sí. Después volveré a hacer la prueba otro día, pero... Ahora quiero ver esto. Que no está preparado, entonces es cuando se Ay, volvió fue loco. aquí, fue Sí. aquí. Fue aquí. Aquí fue cuando se torció todo, ¿eh? Sí. Señor Flugel. Fue aquí. Pero esta persona... ¿Cómo que ahí viene? ¡Hola! Venga. Ah, claro, nosotros no las vemos tampoco, ¿no? Como no somos Subaru. Madre mía, es muy fuerte todo esto. Buah. Tengo los pelos de Se punta, ¿eh? puso en modo épico. ¡Ay! Ahí está. Ah. ¡Buah! ¡Ostras! ¡Qué fuerte que esta sea su historia, eh! Dios. Dios.
Es que ahora es como que lo veo totalmente diferente. No, es que... Toma. Hola, hola, hola. Imagínate que te giren así la cabeza y que te da igual, ¿sabes? Sí. Vale. Vamos allí. Vale. Uf. Buah, qué... ¡Ay, qué angustia, no, pobrecita! No volvió, es que no volvió 100%, ¿eh? Es que no volvió 100%. ¡Jo! No, por favor. No, por favor. Me sabe fatal. Mira que era pequeñita, pero es que tenía Sí. claro que la iba a perder, ¿eh? Uf. Eso es muy hardcore. No, es que no, es que me jode mucho esto, ¿eh? Me duele, me duele. Me duele, en serio. Me duele. No, tío. No, no digas eso. Ay, me van a hacer llorar al final, qué asco. No. Qué rabia. Yo lo paso mal con este anime, te lo juro. Ay, Tú, pero... qué horrible revivir esto, ¿eh? Es horrible. Tío, y tengo la sensación de que la madre Fortuna es Pac luego. No sé si eso es posible, pero... ¿Qué mierda ha sido eso? No sé, un tentáculo. ¡Oh, ¡Hola! Dios!
¡Ay, la serpiente negra! No. La mamá bestia de la enfermedad. Oh. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué grande tú! Qué huevos tiene, ¿eh? ¡Hostia! Qué huevos tiene. ¡Enormes! Corre como una loca. Corre, corre, corre. Tío, ¿por qué? ¿Por Ay, qué? párate de decirle eso, que quiero llorar cada vez que se lo decís. Para. Ufa. Dios, ¿pero qué es este capítulo? Buah. Parece, a mí me parece que sí, ¿eh? Ah. Tío, es que no se inmuta, me da rabia, No, ¿eh? no. Le da igual. Está cero preocupada. Va a salir enfadadísimo, Relájate. Pues no. Sí, que te lo crees que les he hecho algo, que no le va a hacer nada. Perdona. Ah, pues sí le ha hecho, sí, ¿eh? Hostia. Sí le ha hecho. ¿Qué? Tú. ¿Es en serio? Yo pensaba que mandaba a ella, ¿eh? Yo también. Hostia. Me acabo de quedar loca. Y pensaba que ella sería el triple de fuerte que él. Oh, ya Ah. está. Eso sí. Sí. Eso Es sí. que ahora me cuadra más, ¿eh? Eso sí. Me había chocado mucho. Yo no entendía nada. Y no está. Está en casa rodeado de esposas. Bueno, es súper poderosa, ¿verdad? Pues se la ha hecho así en la cabeza y la ha metido bajo tierra, tú. Hostia. A mí me había parecido eso. No, 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 no. Y a mí me ha parecido una muerte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué tenía pensado para ellos dos? Porque no los mató. No, parece que no, por lo menos. Eso no lo veo posible. Literalmente habéis visto lo que le han hecho y no. No lo veo posible.
Uf. Dios, a ver, sois muy épicos. Pero es que no lo veo. Buah. ¿Eres tú la llave? No se te va a ocurrir hacer eso, ¿no? Ay, ¿se le ocurrió hacer eso de realmente? ¿Cómo sienten? Y eso es que la desesperación que tiene que sentir. Sí. Pua, no me lo quiero ni imaginar. No. Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos todo. Pues sí, la necesitaba ella para abrir el sello, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo tiene toda la pinta. Dios, qué mal, ¿no? Vaya capítulo, ¿no? Sí, es como que O no paraban de sea, pasar cosas. Y wow. a ver qué hizo con ellos, porque parecían no estar dispuesta a matarlos. Lo No. que pasa es que ahora estaba ahí sola también. Y es como que, ¿por qué? Sí, pero no los quería matar en principio. En principio. Entonces, bueno, a él sabemos que no lo mató. Sí, es que no lo sé, es raro. Es que también me da la sensación de que la Madre Fortuna se convirtió en Pac de alguna forma. Es que no sé si es posible eso. Pero el hecho de que la llame Lía y que Ya. viendo la OVA le preguntase, luego de esto te puedo llamar Lía. Ya. Y el hecho de que Pac insistía mucho que era la persona que más quería y que solo vivía por protegerla a ella, es como que es A mí igual a también me ella. ha cuadrado. No sé si es posible Sí. eso que pase, que se transforme en un espíritu o algo, pero me da la sensación de que la Madre Fortuna es Pac. Vamos a dejar la reacción por aquí, espero que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Espero que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.